Bueno, pues ya tenemos las imágenes. Este partido Unión Deportiva Mos Cinzo. Bueno, va a ser jornada de liga en la segunda regional, el grupo 13. Este equipo amarelo sigue líder tras vencer 2-1 al equipo de Ballesteros. 11 iniciáis en la primera mitad de Seirón. André Iván, Francisco Anxo Albano, Diego Ricardo Borja, Martín Alberto Héctor, Polo Cinzo. Polo equipo líder Unión Deportiva Mos, Piri, Bruno, Michael, Yuka, Pablo, Manu, Edu, Luigi, Blas, Tomás, capitán, Juanillo. Estuvieron en el banquillo Jesús, Pablo, Ignacio, Benigno, Polo Cinzo. Y Polo Mos, Dani, Beri, Racho, Alberto, Berto. El equipo de Antón sigue líder tras ganar 2-1 o Cinzo. Partido que comenzaba a 5 de la tarde, contra casi que los últimos minutos, poca visibilidad. A ver si es comienzan canto antes los partidos a las 4, porque ahora, o cambio de horario, faise antes noite. Por lo tanto, más difícil para grabar para nos. Tenemos los goles, tenemos las declaraciones, 2 jugadores, un por cada equipo. Partido donde fue de nuevo expulsado al adestrador do Cinzo. Es un partido que no tuvo complicación para el colegiado, pero como decía un dos jugadores do Cinzo, el colegiado a veces falle más caso los berros do público dende afora co que pasa dentro del terreo de xoga. Un rapaz que lle quitó importancia a las decisiones arbitrales, honrao así con esas declaraciones este rapaz do Cinzo. Y adito, o más sigue líder, pero también sigue apretando dende atrás o juvenil de Ponteareas, que voltó a ganar este domingo. Pues estas son las imágenes del partido Unión Deportiva Mos Cinzo. Minuto 91, Galicia. Falalles, Mel Fernández. Disfruten de estas jugadas. Pues aquí tenemos el partido, ya estamos en directo en las balautas. Tras saludaros aficionados, como siempre pocos aquí en las balautas, vamos a ver si poco a poco va a estar llegando más público. Bueno, pues este es un líder. Un equipo de amarelo, de verde o Cinzo, equipo de Oído do Albo. Ahí estamos, de cuando dentro atrás. Son los primeros compases de estos primeros segundos. Aquí en las balautas, segunda regional, grupo 13. Levando ya el sonoso fútbol galego. Pero vamos a ver, ahí tenemos ya los primeros compases de partido. Intentando cortar ese avance. Do dorsal número 10. Tomás, colga a casquerda para arriba. Falta. Ahí está, sacando fuerte dentro atrás. O dorsal número 5, do Unión Deportiva Mos. Pablo, para arriba para sus compañeros. Ahí tenemos. Cara portería. Do Cinzo cortó también o avanza ahora. De nuevo recuperamos. Imprecisiones en los dos conjuntos ahora mismo. De como siempre, nuestro fútbol patrocinado por las firmas comerciales. Tenemos que dar ya bienvenida también a Casa Celso. En Couso Gondomar. Que desde este venres se forma parte de Minuto 91 Galicia. Donoso Deporte. O mismo que Luigi a Pizzería. Saca de bando Mos, de cabeza para arriba. Corto avance Cinzo. Que ven. Baixou ese esférico xogador do Cinzo. Concretamente Albano. Corner, saque de esquina para Cinzo. Aquí tenemos cubriendo en esta parte a Bruno. No segundo pau aquí. Ese corte, ese avanzo, cortado por Michael. Primordial ahí, cortó bien ese avance Yuka, porque se metía de qué manera, o jugador, o dorsal Ricardo,
Sale fuerte de atrás, cortando ese avance portero André. Esta vez Steve atento. Ante a llegada de Ianteira, Danín Deportivo Mos. Ahí tiñamos o jugador número 9, a Blas. A pique de checar ese balón. Ahí tenemos a Tomás jugando por esa banda. Deixa correr o balón, o colisado en contra. Colga que izquierda cara a portería. Por parte de la banda derecha, defendida por André. Ese lanzamiento ca izquierda envenenada de Tomás. ¡Tira! ¡Qué bonito! ¡Qué paradón de André! ¡Qué estirada y qué parada! ¡Desvía córner! Primera intervención do portero cancerbeiro do Xinzo. André, primordial para tallar ese tiro envenenado. Bueno, avísase a Unión Deportiva Mos. Saca de esquina, colga para por abaixo. E agora sí, agora chega o primeiro tanto da Unión Deportiva Mos. Avisou nun primeiro instante. E agora sí que chegou o primeiro tanto. Martín, tranquilo. Gracias.
Tiene nueva gerencia. Sí, es Crisis 08 y está en Sanguilleda. Ven a conocernos, Cafetería Bocatería, de lunes a sábado. Crisis 08 en Sanguilleda, nueva gerencia. Se acaba el verano, pero estamos abiertos todo el año. Adega de Montero, ahora con amplia terraza. Y los domingos, pulpo. Cafés, copas, tapas. Amigos, en Adega de Montero. Vinoteca. Porriño. Bonito, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no lo ves por dentro? Te va a gustar mucho más. Es Casa Celso, ahora con nueva gerencia. Hemos abierto ya para ti. Ven a disfrutarlo en un entorno natural gallego, en Couso Gondomar. Casa Celso, abierto de lunes a domingo. Y los domingos, cocido. Reserva ya tu mesa en el 647-24-32-39 y 619-36-46-42. En Couso Gondomar, tu casa, Celso. ¿Te lo quieres pasar en grande? Jugar a los dardos, la Liga Gallega. Jugar al futbolín. Con wifi gratis, terraza. Abierto de lunes a domingo. Y está en Torneiros, Cafetería Cherokee. Los viernes y sábado, campeonato de futbolín. Los viernes, Liga Gallega de Dardos. Infórmate en Cafetería Cherokee, Torneiros, Porriño. Y los miércoles, cañas a un euro.
A ver, remato o partido. Temos conosco a Manu, o dorsal número 6 do Unión Deportiva Mos. Bueno, Xinzo xocou máis contra o final, casi que contra o principio, ¿no? 2-0, pero pasaste xa puros contra o final. Costamos, ¿no? Costamos un poquinho ao final porque, bueno, apertaron e eu teño un bo equipo e xa te digo. Ahora ao final apertaron bastante. Bueno, moi ben, ¿no? Mos, este é o fútbol que nos manda facer Antón. Sí, sí, intentamos xogar o balón desde atrás. A veces podemos, a veces non podemos, pero bueno, sea a idea é esa, a idea é só esa. Que pasa, que pensaste que tiña delo partido xa con 2-0 gaño de máis? Sí, a ver, non nos relajamos tampouco, que eles ao final apertaron, meternos atrás e bueno, costounos un poquinho, pero bueno, oye, ao final ganamos que era o importante. Estás soñando xa co ascenso, ainda falta moita liga, moito, pero... Falta moito, hai moito traballo por diante ainda. O que pasa é que tedes atrás un equipo que tamén non vai ceder, é o Xibrín de Pontareas, non? Iso, un equipo duro, estamos aí os dous. Por agora estamos aí os dous, pero bueno, hai máis equipos. Pero gostouche o plantexamento do Xinzo aquí, ou non? Sí, sí, xogadores duros, xogadores que apretan, meten o pé... bueno, gostoume bastante o equipo, sí. Veña, enhorabuá por ese marcador 2-0. Moitas gracias. Ahora o equipo rival, o Xinzo, remata o partido 2-0, bueno, con os últimos minutos achuchaste un pouco aí o líder, non? Bueno, penso que non fomos inferiores ao líder, levamos unha mala racha, pero bueno, penso que o equipo, pois... Bueno, xogaste cos dous equipos de arriba, non? O primeiro e o que procede, o xuvenil e o Unión Deportivo Mos. É o que progresista, que en teoría é un rival... A ver como quedou xe que xogaba con Rivera, por certo. É un rival directo para o ascenso, pero bueno, penso que o equipo, a pesar da mala racha que levamos de 4 partidos empatados seguidos e ahora 2 perdidos seguidos, penso que o equipo está dando a cara, creo que non está facendo un tan mal fútbol como os resultados o reflexan. E bueno, non nos impacientamos porque o ano pasado xa temos o precedente de empezar mal e ao final encadenamos 8, empezamos cara ao final da primeira volta 7 partidos seguidos ganando. O presidente Fernando 7 partidos seguidos ganando, e bueno, pois o equipo ten que seguir nesta liña, que eu penso que os resultados van chegar. Eu creo que non foron merecedores da derrota, sinceramente. Creo que o partido, o resultado máis xusto seguramente sería un empate, porque eles son un bloque fuerte, candidato ao ascenso. E eu penso que o equipo non ter mereceu nada. Bueno, para rematar, do colexiado quere falar algo? No, para nada. Expulsión unha vez máis do vos adestrador. Nada, eu penso que os árbitros a veces... A ver, arbitrar é difícil. Eu dos árbitros non vou dicir nada malo, porque, bueno, arbitrar é moi difícil, pero, bueno, a veces sí que penso que están máis pendientes do que pasa fora, joder, que do que pasa no campo. Eu penso que un partido... limpio, que non houve problema ningún, joder, como para expulsar aos entrenadores, está máis pendiente o de fora que o de dentro, simplemente iso. Os árbitros é difícil, unhas veces se equivocan para un lado e outros para outro.